Así que bienvenidos al taller de hoy de datos comunitarios para la planificación y la evaluación. Es una sesión de práctica con DataShare. Soy Nicole Lessen, una de las consultoras locales, junto con Nicole Young, que facilita una iniciativa en todo el condado llamada Las Inversiones del Colectivo de Resultados Basados en la Evidencia, o CORE por sus siglas en inglés, el cual es un enfoque de impacto colectivo para lograr la salud y el bienestar equitativos para todas las personas a lo largo de toda la vida en el condado de Santa Cruz. Hoy estamos facilitando el taller con Eva Holt de DataShare del Condado de Santa Cruz, y también nos acompaña Jennifer Martin, quien es copresidente de la Comisión de Mujeres de Santa Cruz, que hablará sobre el uso que hacen ellos de los indicadores de DataShare para comprender la equidad de las mujeres en nuestro condado y cómo esta comprensión influye en la política pública local. Y como usted puede escuchar, la sesión de hoy se lleva a cabo en inglés con interpretación al español. Isela Carrasco está proporcionando interpretación consecutiva en este momento y también traducirá los comentarios y preguntas por escrito. Pronto cambiaremos a la interpretación simultánea que será proporcionada por Stella Larman. Le voy a dar la palabra a Nicole Young, que va a dar una vista general de las inversiones de CORE antes de los detalles de la sesión de hoy. Gracias, Nicole. Otra vez, CORE significa Colectivo de Resultados Basados en la Evidencia. Es un modelo de financiación y un movimiento para lograr la salud y bienestar equitativos en el condado de Santa Cruz usando un modelo de resultados de impacto colectivo. Y verán aquí en la próxima diapositiva que CORE ha evolucionado con muchos años, basado en las importaciones e ideas que hemos recopilado de gobierno, filantropía, organizaciones sin fines de lucro y grupos comunitarios. Este proceso de colaboración ha llevado a la misión y visión de CORE que se ven aquí, con equidad en el centro de todo. Y cuando decimos salud y bienestar equitativos, queremos decir que todas las personas a lo largo de la vida tienen oportunidades equitativas para experimentar estas 8 condiciones de CORE interdependientes para salud y bienestar, y que las oportunidades y resultados de las personas no sean predecibles por la raza, etnicidad, ingresos, identidad de género, orientación sexual o cualquier otras maneras en que pensamos sobre nuestras identidades sociales y culturales. Y ponemos la equidad al centro como un recordatorio constante que para lograr esa equidad de salud y bienestar tenemos que considerar todo en cuanto a nuestras prioridades, programas, políticas, y para ver cómo pueden ayudar o contribuir a la equidad o pueden ser parte de las barreras y lo que contribuye a esas inequidades persistentes que aparecen en las historias. Y cuando pensamos sobre CORE como un movimiento y un modelo, cómo usamos los datos e indicadores comunitarios para ayudarnos a comprender qué tan cerca o tan lejos estamos de esas metas, y tiene mucho que ver con el taller de hoy y el evento de hoy y otros tipos de capacitaciones que ofrecemos. Se ofrecen por medio del Instituto de Innovación, que es la rama de aprendizaje de las inversiones de CORE. Van a ver muchas más pronto sobre los talleres y ayuda técnica que vamos a ofrecer a medida que estén preparando sus solicitudes para el próximo proceso de financiación. Estén al tanto para todos esos, pero mientras quiero darle la palabra a Eva, que nos va a contar sobre lo que vamos a cubrir hoy día. Hola, Nicole, gracias. Hola, me llamo Eva Holt. Soy una consultora de impacto social aquí en el condado de Santa Cruz y la coordinadora de Santa Cruz. Para los que no conocen DataShare, es una plataforma interactiva con más de 400 indicadores de fuentes locales, estatales,
queremos tener la versión más actualizada de todos los datos sin costo al público. TaylorShare está cambiando constantemente y se agregan nuevos indicadores. Es un centro de información que permite que todos puedan medir los resultados con los mismos indicadores. Y uno de los aspectos de esta plataforma es que podemos integrar los datos como de las clínicas que anteriormente no estaba disponible al público. Sabemos que estudiantes, investigadores, defensores, evaluadores de programas, personas que recaudan fondos, todos ellos utilizan nuestra plataforma y me da gusto estar aquí el día de hoy. Gracias, Eva. Solo quería revisar algunas de las metas de la sesión de hoy. Vamos a comprender algunos de los pasos clave y consejos en la planificación de programas para unirlos al contenido de hoy. Como siempre, enfocándonos en la equidad, específicamente queremos explorar el uso para indicadores comunitarios como en el marco de inversiones de CORE y DataShare para planificación de programas y políticas públicas. Y una de las maneras que vamos a demostrar eso es destacar la manera en que estos indicadores se han usado en la Comisión de Mujeres. Y Eva le va a entrevistar a Jennifer para esa porción. Y para darnos una idea de dónde están, queríamos hacer una pequeña encuesta con algunas preguntas sobre sus reacciones a las palabras de planificación de programas y políticas públicas. ¿Le hacen bailar por la felicidad? ¿Siente una mezcla de emoción y temor? ¿Siente una somnolencia profunda o quiere salir corriendo del cuarto? Y donde esté usted en este espectro, y quizá varía de día a día o tema a tema, podemos escuchar esto. Háganos saber. Veo algunos resultados que vienen, que nos están llegando. Por lo menos una que baila por la felicidad, bastantes mixtos y el que baila o la que baila por felicidad es una, también hay una persona que sale corriendo del cuarto. Vamos a cerrar la encuesta para compartir los resultados. Y ese es mi perro que también quiere responder a la encuesta. Lo siento. Tenemos una mezcla de problemas técnicos y caninos el día de hoy. Gracias por las respuestas honestas y sinceras. Por favor, espere para la somnolencia por una hora y vamos a tratar de mantenerlo despierto. Para revisar algunos pasos clave en la planeación de programación, primero queremos definir un programa como un conjunto de actividades planificadas, apoyadas por recursos internos o externos, diseñado para lograr resultados específicos para individuos, grupos y/o comunidades, vecindades. Y la planificación de programas es la manera que describimos cómo uno diseña y piensa lograr estos resultados. ¿Cuáles actividades, apoyado por cuál combinación de recursos para lograr cuál recurso y para quién? Esa es una formulación que se puede usar para propósitos de redactar subvenciones y es la manera en que definimos un programa, sobre todo para explicarlo a otras personas, a financiadores, colaboradores, etc. Algunos pasos clave en la planificación, por supuesto, identificar el tema principal a tratarse. Y a veces es parte de otra cosa en que usted está trabajando, pero hacer algún esfuerzo de poner algún tipo de límites o parámetros sobre el tema a tratarse
para y con quién y exactamente cómo usted está tratando de tratar con el tema. También queremos destacar algunos recursos que le pueden ayudar. Vamos a dar talleres más detallados sobre teorías de teorías del cambio y modelos de lógica que son muy útiles para tratar con esto o tratar con las suposiciones detrás de su programación. A veces parecen ser obvio lo que está haciendo y otras veces haciendo algo así puede ser muy útil. Creo que Gisela va a poner un recurso en el chat. Voy a dejar de compartir por un momento y voy a compartir uno de varios recursos. Si usted quiere seguir con nosotros en DataShare, espero que puedan verlo. En DataShare, bajo la página de progreso local, es donde usted puede llegar al menú de los resultados de CORE que Nicole acaba de revisar. Está este continuo de resultados y evidencia en inglés y español, y es una manera de pensar sobre sus programas en cuanto a la evidencia que ya le apoya o espera desarrollar. Puede ser un programa emergente que no ha sido evaluado todavía o algo que es una buena idea con evaluación informal o algo que ha empezado a ser evaluado formalmente. Quiero enfatizar que todos estos son válidos para cualquier programa porque pasan por la secuencia en general. Entonces, puede que usted esté en un punto diferente que otro programa y saber dónde uno está es muy útil a ayudar a describir su programa a financiadores y conseguir apoyo, pero también para crear preguntas de evaluación de que vamos a hablar en un momento. Este es uno de muchos recursos que están disponibles en DataShare. Y voy a regresar ahora a las diapositivas. Y hoy día vamos a hablar de no solo un programa, pero cierto tipo de esfuerzo con un énfasis en la política pública. Y voy a darle la palabra ahora a Eva para que ella lo repase. Gracias, Nicole. Sí, entonces vamos a empezar con un repaso breve de lo que son las políticas públicas. Son las decisiones tomadas por los órganos gubernamentales para abordar cuestiones sociales y promover el bienestar público. Puede incluir leyes, regulaciones y programas. Y la meta es de ayudar el bienestar público y opuesto a un programa privado o sin fines de lucro. Un punto clave es que está moldeado por el aporte público, valores y prioridades. ¿Hay algunos pasos clave para crear la política pública? Y siguen los detalles pueden variar con la configuración de la agenda. Es donde un problema, un tema viene a la atención de los políticos y el público y puede haber cobertura por los medios de difusión, protestas públicas o hallazgos de investigación. Y esto está influido en gran parte por la defensa informada en que los defensores tienen ideas de políticas y dirigen esta creación de presión pública. Puede incluir pasos como mapeo de poder, como evaluaciones de programación. Y una vez que un tema está en la agenda, los políticos empiezan a desarrollar soluciones. Pueden incluir investigación, audiencias públicas, consultas con expertos y partes interesadas. Y no son solo los políticos que crean las políticas. Mucho se modela de otras comunidades,
grupos de cabildeos. Y después tenemos la adopción de políticas cuando los políticos pueden debatir y votar sobre soluciones propuestas. Esto puede pasar al nivel legislativo o por acciones legislativas por reglamentos. Quiero notar también aquí que las políticas organizativas también pueden cambiar la cultura, igual como cambiar las políticas de contratación o las políticas de salud y seguridad que pasan más allá de la salud y salubridad. Es una manera en que las organizaciones pueden dirigir la formación de nuevas reglas. La implementación de políticas tiene que ver con dedicar recursos, contratar personal y desarrollar procedimientos para implementar la política. Es importante evaluar qué tan eficaz fue la política, logró las metas y esta información se puede usar para refinar o aún anular la política en el futuro. Y estos pasos son identificables en el progreso. Y a veces la terminación es un paso clave en la política. Si se encuentra que las políticas ya no son eficaces o ya están anticuadas, se pueden terminar. Y centrando la equidad, está prestando la atención no solo a lo que medimos y quién decide cuál es la política, cómo se mide, cómo se interpreta, así como quién se beneficia de esta política y quién será más dañada por esta política. Thanks, Eva. Gracias, Eva. So now we want to turn to some of the Entonces, indicators ahora that might queremos be relevant hablar for sobre los both indicadores building or comunitarios que seeing pueden as ser relevantes evaluating para formular políticas y evaluando qué tan bien están funcionando o no. En DataShare tenemos indicadores comunitarios que ayudan a determinar que si está teniendo el impacto que se esperaba por medio de estas actividades y pueden contar parte de la historia, que si el bienestar se está apoyando o no por diferentes tipos de políticas y programas. Queremos enfatizar que puede ser abrumante pensar sobre los indicadores comunitarios y sus contribuciones a ellos o influencia en ellos. Es importante recordar que el nivel de indicadores comunitarios, uno no está tratando de lograrlo uno solo. Su organización puede ser una de muchas tratando de lograr cierto tipo de resultado comunitario que se refleja en estos indicadores. Si usted se fija en ellos y piensa que no hay manera que uno lo puede impactar uno solo, así es. Generalmente es en unión de muchos diferentes grupos y organizaciones para tener un impacto más amplio. Y el menú de resultados de CORE en DataShare es un muy buen lugar para empezar a ver estas diferentes categorías y tratar de ver dónde sus esfuerzos puedan coordinar con algunos de estos indicadores comunitarios. También son una gran manera de pensar sobre el enfoque en la equidad o el impacto. El progreso que uno espera lograr está distribuido equitativamente en grupos y lugares. Hay diferencias por edad o raza, etnicidad, código postal. En DataShare, más y más nos puede ofrecer estos tipos de información con desagregar los datos. Pero hoy día vamos a hablar sobre un ejemplo específico de los indicadores comunitarios, y eso es el enfoque que utiliza la Comisión de Mujeres del Condado para llevar constancia del bienestar de las mujeres. Okay, voy a señalar esa página en DataShare
Y van a ver un enlace en el chat también. Y esta es la página que nos van a explicar en un momento y la manera de llegar a esto o cualquier otro donde dice enfoque de datos. Hay varios otros temas que pueden ser interesantes, pero este es el que se trata del bienestar de mujeres y pueden ver que tiene una vista general demográfica y algunos otros enlaces que uno puede seguir y algunas maneras de usar este mapa. Entonces, déjeme parar ahí por un momento y primeramente ver que si hay algunas preguntas sobre cualquier cosa que hemos cubierto hasta ahorita. Por favor, levante la mano o diga o mencione algo en el chat y vamos a tener tiempo para preguntas más adelante también. Nomás quería tomar una pausa, dado que tenemos un poquito de tiempo. Cheryl, sigue adelante. Sí, lo siento, tengo que estar fuera de la cámara. Una pregunta rápida. También pasé al sitio web para los indicadores comunitarios y abajo dice, actualmente se está desarrollando y será presentado en mayo 2024. No estoy seguro a cuál sitio se refiere, el del sitio del condado. La verdad es que no sé. Está bien, está bien. Creo que estoy interesada porque yo sé que va a ser muy importante para las prioridades de financiación futuras del condado y es útil cuando uno está evaluando lo correcto. Estaba fijando en algún tipo de indicación. No sé el horario, el calendario, pero sé que hay mucha intención de alinear con lo que se está viendo en DataShare. Ok, perfecto, gracias. Puede que sea un subgrupo u otras fuentes, pero yo estaría optimista que se alinea muy bien con lo que estamos viendo aquí. Es perfecto, es exactamente lo que necesitábamos saber. Gracias. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Ok, yo voy a dejar de compartir mi pantalla y le voy a dar la palabra a Eva y Jennifer, que van a tener una conversación sobre esta página web. Por favor, puede hacer clic en el enlace si gusta verlo usted misma. Gracias, Nicole. Gracias. Entonces, tenemos con nosotros hoy día a Jennifer Martin. Ella es la directora de la Comisión de Mujeres. La señora Martin es una abogada enfocándose en la ciberseguridad y en la sección del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ha trabajado en las políticas legales y los aspectos técnicos de ciberseguridad en el entorno público y privado. Tiene su título de Derecho y también en matemáticas. Gracias, Jennifer, por unirse. Esta es una maravillosa colaboración entre las organizaciones porque todos estamos enfocados en las mismas metas. Sí, así es. Entonces, esperaba que podíamos empezar con que nos contara sobre su rol en la Comisión de Mujeres. Sí, fui nombrada, me uní a la comisión, que es un órgano de nombramiento por la Junta de Supervisores de los cinco distritos. Fui nombrada a la Comisión de Mujeres hace 2 años. Me volví la vicepresidenta o la copresidenta y mi copresidenta se fue, so ahora soy la presidenta. Y el propósito de la comisión y todas las comisiones tienen la tarea de hacer recomendaciones a la Junta de Supervisores para remediar las inequidades basadas en el género.
Nuestro trabajo es primeramente saber cuáles son nuestras metas y saber dónde están las brechas y cuáles van a ser nuestras prioridades y luego hacer recomendaciones a la junta. No necesariamente las implementamos, pero trabajamos con otras entidades que formulan políticas o agencias de Santa Cruz, a lo mejor el EEO. En cuanto a justicia, podemos trabajar con la oficina del fiscal, pero nuestro trabajo principalmente es de señalar los problemas, priorizar y hacer recomendaciones a la Junta de Supervisores para implementación. Como con todas las cosas y con mis antecedentes, he trabajado con los datos por muchos datos. Uno tiene que hacerlo, cual sea su profesión, uno tiene que tener los números para apoyar lo que uno está proponiendo en cualquier tipo de organización. Entonces, bueno, voy a parar ahí. También quiero estar consciente de la traducción. Gracias. Yo creo que puedes seguir adelante. Iba a dar un poquito más de antecedentes sobre la comisión y cómo somos formulados. Hay dos documentos organizativos. Uno de ellos es el documento de las Naciones Unidas de 1976, que es en contra de la discriminación de las mujeres, y la Junta de Supervisores lo ha adoptado como el fundamento para nuestra comisión. Y el segundo documento es un documento, un informe del 2011 del Condado de Santa Cruz sobre el estado de las mujeres. Y usando esos dos documentos, hemos alineado nuestras áreas de pericia, cuidado de salud de las mujeres dentro del condado, empoderamiento económico, equidad de sueldo, acceso a oportunidades, así como cuidado infantil y otros temas que impactan la habilidad de mujer de ser económicamente independiente, la educación, violencia contra la mujer, que incluye la violencia general y obviamente violencia doméstica y el tráfico de mujeres para trabajo y para el sexo, la justicia penal, en cuanto a cuántas mujeres están deteniendo y por qué, la disponibilidad de recursos en las cárceles y las prisiones, y lo más importante es de disminuir la repetición de las infracciones una vez que salen de la encarcelación o sean condenadas de algo. Y finalmente, la participación política, tener más mujeres involucradas en cargos políticos. Esos son nuestros principios organizativos. ¿Puedo dejarlo ahí o puedo seguir hablando? Sí, yo creo que ese es un muy buen marco. Gracias. Y para dar seguimiento a lo que estaba diciendo, de cómo yo creo que es útil que cómo sepan cómo nos involucramos nosotros con la comisión, con DataShare y cómo trabajamos con los indicadores a nivel comunitario que están en esa página que mostró Nicole al principio de la conversación. Sí, entonces también debería decir que uno de los requisitos de CEDAW, que es el documento de las Naciones Unidas, es la recolección de datos, recopilación de datos y monitoreo. Me dio muchísimo gusto. Yo no sabía que este recurso existía hasta que se nos dio la oportunidad de ver el énfasis en las mujeres específicamente y quería ver cómo íbamos a recopilar esta información.
para encontrar las inequidades y realmente profundizar en un condado muy diverso. Y estoy hablando sobre geográficamente, Watsonville es diferente de Santa Cruz, que es diferente de las montañas. Entonces se nos dio la oportunidad de ver el enfoque en las mujeres, probablemente, y nos dio muchísimo gusto tener datos. Puede hacer esto, puede hacer lo otro, hay algunas brechas. Todavía estamos trabajando en esto, pero es un recurso maravilloso inicial y quiero darles algunas maneras en que poder dividir los datos en la manera en que DataShare lo hace. Es, por ejemplo, cómo nos va en cuanto a la brecha de sueldo y salario comparado a otros condados en California o comparado a las estadísticas que mantiene el gobierno de los Estados Unidos. Cómo, y mencioné, uno de mis intereses es, tenemos la comunidad agrícola en Watsonville con trabajadores agrícolas, que es muy diferente de las mujeres en zonas urbanas. Por ejemplo, cómo se trata con el cuidado de salud, por ejemplo, de región a región. Y DataShare puede mostrar las diferencias regionales, así como darnos los números para nuestro condado y poder compararlos al estado. Y otro aspecto, por ejemplo, la justicia penal, otra manera que DataShare divide los datos es por antecedentes étnicos. Mientras que nos enfocamos en las mujeres, aún dentro de ese sector de género, queremos saber si se les está tratando equitativamente a las mujeres basado en su sitio en el condado y su etnicidad. Hay muchas maneras de profundizar aún dentro de la categoría de mujeres para que podamos asegurar que nuestras propuestas sean basadas en los hechos y dirigidos a las poblaciones correctas, aún dentro de una comunidad muy diversa. Sí, yo sé que por lo menos la junta de la comisión a la cual yo asistí se enfocó en ver esas diferencias. Quería preguntarle que pedirle que hablara sobre cómo mantienen las equidades de, pero lo hizo recién, creo, así que no sé si quiere añadir algo. Sí, este es un proyecto. Y este enfoque fue un muy buen lugar de inicio. DataShare, ellos muestran disparidades entre mujeres y hombres y de género, pero no está creado específicamente para eso. Tenemos que seguir madurando esta relación y podemos crear un tablero que sea más específico para nuestras necesidades. Mencioné las seis áreas temáticas que tenemos y tenemos diferentes comisionarios de la Comisión de Mujeres que están trabajando en esas áreas. Yo dirijo la parte de la justicia penal porque antes era un fiscal, así que yo puedo hacer tenemos mujeres de salud, que trabajan en la salud, la educación. Una cosa que no fue incluida en DataShare, y hay razones por esto, por las estadísticas de la justicia penal son privadas y sensibles, pero crear un tablero, como mencioné, ¿quiénes son las mujeres que cometen los delitos? ¿Cuáles son delitos graves, menores? ¿Cuáles son, sobre todo, los recursos de salud para mujeres? Cuidado prenatal, las tasas de rehabilitación, una vez que uno sale de la cárcel, oportunidades educativas para ver si hay suficientes oportunidades
porque muchas veces la violencia y la justicia penal están relacionadas. Por ejemplo, la prostitución muchas veces está relacionado al tráfico humano. Queremos hacer cosas progresivas en cuanto a que las mujeres no se vuelvan a personas que cometen delitos. Una vez que sean víctimas, hay muchas cosas en que tenemos que profundizar, pero sabiendo que hay un recurso, y yo sé que mis colegas comisionarias hacen a estas mismas preguntas cuando están trabajando en sus áreas. Uno puede hervir todo el mar con datos, pero queremos poder ver tendencias, compararnos a otros condados, a quienes les va mejor, y tomar todos los pasos que usted mencionó para identificar y ayudar con las políticas. Y nada de eso se puede hacer sin los datos para comenzar. Yo sé que este año hay varias acciones que está pasando con la comisión, su planificación de programas. ¿Puede hablar un poquito? No sé si puede hablar sobre cómo los comuni indicadores comunitarios se van a utilizar para determinar su planificación de programas. Lo siento que no. Oh, tenemos varios perritos aquí hoy día. Oh, lo siento mucho. Tengo dos perros y ahora tengo un cachorrito. Vivo en las montañas, así que andan aquí sueltos. Una de las cosas que me encantó sobre DataShare, y lo mencioné antes, es este aspecto regional, aún dentro del condado y la división, también fuera del énfasis sobre las mujeres, vi algunas estadísticas al agregar un género de función o comparación. Pero me encantó este detalle regional y que quería preguntar si teníamos un mapa para el condado de Santa Cruz. Es bastante grande, pero me pregunto que si las mujeres en las comunidades agrícolas estén recibiendo suficientes recursos, acceso a cuidado médico, a las fuerzas policíacas que ellas necesitan. Y tener esa división es muy interesante para mí. No, me pregunto que si Santa Cruz todo está disponible y hay transportación. Una vez que uno encuentra una disparidad, mencioné transporte recién, cuando uno tiene niños, pueden llegar a los recursos. ¿Qué podemos detallar para poder dar recomendaciones de cambios de políticas y hablar con las agencias apropiadas? No sé si le conteste su pregunta, pero ese es un ejemplo que se destaca la comparación regional, la comparación étnica y la comparación con el estado. ¿Cómo nos va comparado con otros condados en California? Y dado que yo tengo uno puede tener acceso a los datos por medio de el Departamento de Salud y de los Estados Unidos y lugares semejantes en los Estados Unidos. Y es lindo poder hacerlo de todos estos diferentes ángulos. Maravilloso. Y Nicole Lesen, no sé si quieres añadir, si estabas inspirada a hacerle algún tipo de pregunta. Yo creo que has cubierto de lo que habíamos hablado. Me pregunto que si otros tienen preguntas para Jennifer específicamente sobre los datos con los cuales está trabajando la comisión o en conexión a su propio trabajo. Si usted quiere hacerle la pregunta, dado que la tenemos disponible,
los datos, el uso de los datos en general en el mundo? Profesionalmente, estamos abogando para cambios de cumplimiento o un cambio interno de política y uno está trabajando con una organización con fines de lucro. Muchas veces yo recopilo los datos, las posibles penas, los riesgos penales, pero los datos son tremendamente importantes para poder ser un buen defensor. Tener esos recursos públicos de datos es tremendamente importante, un servicio comunitario. Quiero agradecerle a DataShare. Sí, es bueno escuchar que eso fue tan útil y también que es un camino para que la gente pueda encontrar agrupaciones de datos específicos, pero puede ser abrumante en DataShare y estoy segura que lo escuchamos mucho, dónde empezar, en cuál pozo me voy a hundir para formular su caso para su programa, las políticas que está tratando de llevar adelante. Implica tiempo, toma tiempo para revisar todas estas diferentes opciones. Si uno es nuevo a esto, no quiero que se desanime. Sí, yo quiero añadir también la metodología, importa mucho. Yo sé que cuando estábamos viendo ciertas estadísticas en DataShare para comentar sobre ellos, la suposición subyacente tienen que ser muy, muy claras. El cuerpo de estadísticas con que uno está trabajando, como de cuánta gente estamos hablando. A veces hay que ampliar el ámbito. Los datos para la comparación de datos tienen que estar ahí, tienen que ser sólidos. Siempre es bueno cuando estábamos revisando y eran bueno, nos preguntamos en qué se basa esto y cómo es esto comparado a esto, qué significa esto. Cuando uno se fija en los datos, también hay que pensar cuáles eran esas suposiciones fundamentales antes de llegar a conclusiones tocante o derivados de los datos. Y yo quiero señalar que una de las ventajas de DataShare es que ha habido un proceso para asegurar que sean ciertos tiempo recolectados a intervalos regulares para que uno pueda ver tendencias con el tiempo, tratando de evaluar cuáles datos pueden ser útiles, relevantes, etcétera. Se hace antes de que esté en la plataforma de DataShare. Eso no quiere decir que no hayan otros datos útiles disponibles. No es la única fuente, pero está recopilado para que le sea más fácil para usted encontrar partes, rela cosas relacionadas a esos datos que pueden afectar sus políticas. Y quiero continuar la plática. Tenemos una lista de cosas. Oh, nos encantaría esto y esto. Y mencioné la justicia penal. Vamos a seguir la conversación. Creo que eso también no tiene la intención. General DataShare en general no está dirigido solo hacia las mujeres y dividir hombres y mujeres y luego dentro de las regiones y dentro de las edades. Es una conversación continua también. ¿Otras preguntas para Eva? No sé si sería, podría compartir otra vez, Eva o Nicole, y
por favor, revisar con nosotros la página de las mujeres. Uno de los indicadores. ¿Quieres hacerlo, Eva? The group might like a little bit of background about what's the spotlight and how did that come into being versus El grupo quizá quisiera un poquito de antecedentes sobre lo que es esta plataforma destacada. Entonces voy a mostrarlo aquí en un momento. Las páginas destacadas en DataShare son generalmente temas comunitarios que son relevantes en cierto momento del tiempo que publicamos en formulario de blog, en forma de blog. Tenemos una vista general, breve, unos puntos de análisis breve, básicos sobre lo que dice en este formato de blog. Es una página, todas las páginas destacadas tienen una estructura semejante, cuál es el tema, qué es importante, cuáles son los datos disponibles en la plataforma y a veces tenemos cuáles son algunas políticas locales que están tratando estos datos y análisis más a fondo y recursos más a fondo que uno puede investigar para recibir más información sobre este tema. Nosotros hicimos una página destacada hace 2 o 3 años cuando recién empecé a trabajar con DataShare y creo que se ha desarrollado a un recurso mucho más rico después de poder trabajar con la Comisión de Mujeres. Tratando de ver qué es lo que es la diferencia de sueldos, las divisiones de raza y género tienen significado estadístico, porque lo que es importante es señalar la brecha. Tenemos esta lista de datos que queremos ver o temas que queremos investigar más y no está en ese recurso. ¿Dónde lo podemos buscar? ¿O dónde tenemos que invertir como comunidad en esas brechas para analizar y llegar a algunas conclusiones? Ha sido una gran conversación y una maravillosa relación de trabajo con la comisión. En cuanto al historial, he estado en contacto con los comisionarios desde el otoño y vamos a practicar en un momento, pero hice un tablero de cuántos de los indicadores que tenemos en la plataforma tienen las divisiones por género y cuáles de ellos están bajo la categoría con que está trabajando la comisión. Y esto es lo que le da la información útil a los comisionarios para crear algunas conclusiones. Y una de las cosas que estamos haciendo con la comisión, después de que tuvimos la revisión inicial de la página destacada, de posiblemente, no sé dónde estamos en este punto, pero crear un tablero para mujeres alineado según o conforme nuestras áreas de énfasis, las 6, y dónde están los recursos de datos, de modo que voy a usar la justicia penal, tratar de ver qué es lo que está recolectando el condado, la oficina del alguacil, el fiscal, que podríamos utilizar como parte de esta información. Y uno tiene que encontrar los datos primero antes de poder saber cómo los va a presentar o en qué se va a fijar. Entonces, ahora los comisionarios en cada uno de estos temas están trabajando en ver quiénes son los contactos, cuáles datos existen y cuál es la calidad de ello.
Gracias, Jennifer. Y voy a compartir otra vez la página destacada. Y alguna gente se pierde un poquito en lo demográfico. Si ustedes van al mapa, le va a dar una vista general de estos puntos demográficos y usted puede hundirse en ese pozo y puede ver estas categorías que mencionó Jennifer. Enfatiza un punto de datos, está señalado con interpretación o el lapso de pago. Okay. Ignore los botones de editar y una serie de indicadores que están relacionados a la justicia económica en este mini tablero. Como un recurso adicional, voy a decir que estos tableros se pueden incluir en otros sitios web. Los puede incluir si usted está haciendo un informe sobre justicia económica. Cada uno de estos lo tienen dividido por género y usted los puede ver y aprender más sobre cómo cada indicador o lo que cada indicador dice sobre la dimensión de género. Tenemos cuidado infantil en el mismo formato de mini tablero. Como mencionó Jennifer, queremos tener un tablero todo el tiempo como un recurso para la comisión. Y estos mini tableros ya están creados y es una forma fácil de interpretar. Pero por supuesto se necesita algún análisis y pericia para analizar este y cualquier otro dato. Tener esos conocimientos le ayuda a interactuar mejor con estos puntos de datos. Y creo que no sé si queremos hablar mucho sobre esto, porque vamos a trabajar en la plataforma. La mayoría de nuestros datos son cuantitativos. Y confiamos mucho en el trabajo de agencias en este salón, así como otras agencias, para producir el análisis que apoya el mejor uso de los datos. Creo que voy a parar ahí. Gracias, Eva y Jennifer. Es una muy buena ilustración de dónde algunos grupos de datos pueden ser sobre el género pueden ser recopilados, pero quiero regresar brevemente al menú de resultados de CORE y mostrarle algunos otros indicadores para estimular su pensamiento, donde puede encontrar algunos de estos. Si usted no conoce mucho DataShare o no ha tenido la oportunidad de porque tenemos que parar a las 12. Antes de que se vaya, yo sé, Jennifer, que te tienes que retirar, pero agradecemos mucho su pericia y la experiencia de la comisión con la plataforma y lo que estamos haciendo juntos. Gracias por invitarme. Es maravilloso ver todas estas organizaciones en el condado de Santa Cruz. Sí, tengo que retirarme. Muchísimas gracias. Okay. Déjeme compartirlo el menú de resultados que iba a hacer anteriormente. Otra vez, la manera de llegar aquí es las páginas de progreso local. El primero es el menú de resultados de CORE, y esto puede ser que le resulte conocido del repaso que dio Nicole u otras pláticas con un café de CORE. Y es el continuo de resultados y evidencia.
Pero lo que quería destacar es esta versión de el menú de resultados para las ocho condiciones de core que vemos aquí. Y usted puede hacer clic en cualquiera de estos indicadores que le llamen la atención. Vamos a decir que tiene interés en conductas de salud, esa parte de salud y bienestar. Y semejante a lo que mostró Eva recién del tablero de bienestar de mujeres, puede ver algunos indicadores preseleccionados que les puede dar una idea de este tema en nuestro condado. Puede buscar más datos, puede comparar a otros condados, puede hacer mucho con lo que está aquí, pero también puede explorar más allá de lo que está aquí. Y esto lo puede hacer para cualquiera de los indicadores que están listados en el menú de resultados, cualquiera de estos que estoy señalando ahorita. Y también quería mencionar que, acaso de que no lo haya hecho, usted puede traducir a otros idiomas las páginas, así que son accesibles de ese modo también. ¿Alguna otra pregunta sobre cómo llegar aquí o cómo usarlo? Porque vamos a tomar algunos momentos para explorarlo juntos. Ahora voy a volver a las diapositivas. Sí, a ver si lo puedo hacer sin perder todo. Ok, aquí está. Semejante a lo que describieron Jennifer y Eva para el programa destacado de mujeres, queríamos ver algunos indicadores comunitarios. Si uno quiere pasar por favor, pase al menú de Core a ver si encuentra algo relevante a lo cual usted está trabajando, algo a lo cual usted contribuye y pase algunos momentos viéndolo para ver si hay algunas dimensiones de equidad, ya si hay maneras en que esos indicadores comunitarios pueden ayudar a impactar su formulación de programas, si hay alguna pregunta de políticas o es simplemente un tiempo para explorar, a ver cuáles preguntas y pueden surgir y a ver qué es lo que nos produce. ¿Hay alguna pregunta tocante a lo que estamos haciendo o cómo dejarlo? Voy a dejar esta diapositiva por un momento o a lo mejor algunos de ustedes ya lo han hecho. Vamos a pasar como 5 minutos viendo hasta dónde llega y podemos saber de alguien quien lo quiso explorar y después si se atora o no está seguro de lo que estamos haciendo o quiere alguna orientación. Por favor, levante la mano o mándenos un chat.
We have any volunteers who ¿Tenemos algún voluntario que pudo trabajar en algunos de estos indicadores y quiere compartir lo que encontró? O si se atoró y quiere compartir eso, podemos tratar de ayudarle. Creo que el grupo se está achicando minuto por minuto. Okay, let's see. I think Teresa hand up and Teresa levantó la mano y luego Nora. Gracias a las dos. Sí, hola, Nicole. Iba a saludarles para despedirme, pero lo que sí busqué, voy a redactar una subvención. Hice, busqué bajo educación de por vida y aprendizaje. Quería ver la tasa de graduación de 42% de estudiantes se reciben con el diploma de la high school. Quería ver cuántos estudiantes pasan a la educación avanzada después de que se reciban de la high school y cómo esos programas, como su futuro es nuestro negocio, influyen a los estudiantes a buscar trabajos. Y puedo compararlo a otros condados o puedo hacer clic en los botones para ver diferentes estados. Gracias. ¿Eso fue un nuevo recurso para usted? Sí, me gusta mucho, me va a ayudar mucho. Me va a acelerar mi proceso. Gracias. Lo siento que malinterpreté su saludo. Que pasen muy buen día. Gracias. Nora, ya, sigue. Mucho. No hay presión, no se preocupe. Gracias las dos, Nicole y Eva. Soy nuevita a esta conversación. Recientemente uní como directora de Coastal Kids Home Care. Soy una agencia de cuidado infantil a Monterrey, Santa Cruz, Santa Clara. Estamos estamos trabajando más y más en los desafíos de salud mental de la población pediátrica, enfocando parcialmente en los servicios de duelo y de pesadumbre, y quería ver la intersección entre lo que nosotros hacemos y lo que esta base de datos nos puede ofrecer cuando consideramos cómo cumplir con esta demanda para servicios de consejería y de trabajo social para una población de niños y jóvenes que están luchando ya sea con su propia enfermedad que les amenaza la vida o de un hermano. Realmente no sé cómo navegar el sitio. No les pido que me lo muestren hoy día, pero uno de los puntos que estaba buscando de curiosidad, que si la tasa de suicidio aumentó 10 veces más o durante la pandemia o no. Y así que estaba viendo algunos de esos datos de salud mental y los resultados para ver si hubo alguna validez a estas historias y narrativas que se ofrecían públicamente, pero principalmente tratamos de encontrar uso para los datos, no solo los programas de salud mental, pero queremos expandir a otros condados con otros tipos de servicios que probablemente van a incluir servicios de salud mental para una población
que está luchando con un hermano o una un hijo que tiene una enfermedad que le amenaza la vida. No estoy segura de dónde vienen los datos o su integridad, pero nos gustaría ver cualquier información que puede aumentar nuestra información sobre la necesidad para estos servicios en el condado de Santa Cruz y más allá. Puedo ver muchos tipos de preguntas de cómo podemos conectar los puntos y quiero, y lo podemos hacer fuera del taller también. Uno puede aprender mucho sobre las fuentes de los datos y hacer sus propias evaluaciones también, pero si pasan por un proceso, asegurar de que haya validez. Y Eva está señalando en el chat que usted mencionó varios condados. Que el condado de Monterrey tiene su propia plataforma de data share. Maravilloso. Y a lo mejor vale la pena mostrarlo en la, está en la grabación, que para todos los indicadores que están data share, que uno puede ver la fuente va a variar dependiendo de cuáles son los datos, pero darle una idea de dónde viene esto, si usted quiere seguir indagando para ver de dónde vinieron esos datos. Cada indicador en DataShare les va a mostrar de dónde vienen los datos originales. Está ahí también. Porque usted está planteando unas muy buenas preguntas, Nora, sobre, empezando con esa pregunta, bueno, aquí está la narrativa predominante y de veras hay datos para respaldar esto, para fortalecer un caso que usted está tratando de presentar o es más bien como una leyenda urbana, cosas que se repiten y realmente no son verdad. Y ¿es un hecho esto o de dónde vienen estos datos? Y otra cosa útil para ver en los indicadores y decidir cómo y si los va a usar, en qué periodo de tiempo viene con algunos de estas fuentes, sobre todo los del estado. Muchas veces le tarda al estado o algunas de estas otras fuentes un par de años hasta que los datos estén preparados. Entonces, para cuando ya aparezcan en las plataformas, puede que los datos ya sean un par de años, tengan un par de años de antigüedad. Las medidas sobre la tasa de muerte ajustada por la edad al suicidio. Yo fui a esta página misma y estaba tratando de interpretarlo cuando dice ajustado por edad. Y no estoy bien clara sobre esto, lo que me está enseñando en esta gráfica. Eso me indica que la tasa de muerte disminuyó, que incluye 2 años de la pandemia, pero no estaba segura. Voy a tener que estudiar más esta página porque es la tasa de muerte, no la edad en promedio de la muerte, porque parece ser de 2019 a 2021. De hecho, disminuyó en lugar de aumentó, que era lo que se estaba diciendo entonces. Todavía no estoy segura exactamente cómo interpretarlo, pero sí vale la pena pasar tiempo con ello. Y a veces hay algo en DataShare junto con otro recurso o punto de datos que ayuda a aumentar la comprensión. Muchas veces hablamos sobre los data, los
datos de data share y el menú de core son para iniciar conversaciones, para decir, ¿por qué será esto? ¿O por qué no sabemos esto? Eso no le ayuda cuando uno tiene que presentar una subvención en 48 horas, pero sí nos lleva a mejor exploración de los matices por detrás de los datos tocante a lo que sí está y lo que no está. Y como Eva mencionó anteriormente, quiero recordarnos a todos, DataShare está constantemente evolucionando y actualizando algo que no está ahí el día de hoy. Puede que esté ahí en el futuro cercano y no quiero inundarte con preguntas o peticiones, pero tengo entendido que Eva está muy abierta a tener conversaciones sobre cómo usar la plataforma, qué puede estar escondido o qué falte, o ayudar a resolver las inquietudes que tengan las personas. Sí, ¿algún otro ejemplo que alguien más quiere compartir? Gracias, Nora. Yo no tengo un ejemplo, pero tengo un pequeño testimonio. Yo soy Melanie del Centro de Diversidad y yo tuve una junta con Eva para hablar sobre nuestras luchas con representación para la comunidad LGTBQ+, sobre recolección de datos y tener datos que no excluyan actuales y crear encuestas que no excluyan, porque nosotros pasamos bastante tiempo reinterpretando todos las diferentes herramientas de evaluación para que no sean dañinas o excluyentes de la comunidad LGTBQ y luego reinterpretándolo para los financiadores, tener un colega con DataShare ha sido realmente una bendición y estoy viendo una mejor representación para la comunidad LGTBQ y es una conexión perfecta a lo que queremos compartir antes de terminar, es que tenemos algunos próximos eventos del Instituto de CORE con sus colegas sobre mejores prácticas en la recopilación y es el 11 de junio. Y como mencioné antes, también estamos explorando teorías de cambio y modelo de lógica en más detalle de lo que hemos hecho en las últimas sesiones. Si eso es algo que le interese en desarrollar para proposiciones o redacción de subvenciones o en general, por favor, únase la semana que viene, ¿verdad? Sí, la semana que viene, el día 6. Y aquí viene zumbando el mes de junio. Usted se puede inscribir para todos estos y otros eventos, las grabaciones anteriores, los materiales de los eventos del Instituto de CORE. Los puede ver en la página web de los eventos del Instituto de CORE. El taller del 6 de junio sobre desarrollar una teoría de cambio es el primer taller en la serie para los talleres específicos de capacitación y ayuda técnica para la RFP de CORE y los demás estarán disponibles para la inscripción en cuanto que el condado divulgue o publique la solicitud, porque este taller todavía no se ha divulgado la solicitud, pero dado que este taller se va a presentar la semana que entra, no hay requisito que tenga que tener una teoría de cambio, modelo de lógica, pero queremos ofrecer este taller primero porque ayuda a crear un marco
o estructuras en planificación a medida que usted considera lo que quieran solicitar. De las muchas solicitudes, hay un cierto límite de caracteres. Entonces, cuanto más pueda enfocar sus planes y su forma de pensar en cuanto al por qué, le será un poco más fácil siquiera de redactar su solicitud. Desarrollar una teoría del cambio y modelo de lógica, Nicole y yo nos gusta mucho. Habiendo dicho eso, mientras que la sesión del 6 de junio está dirigido hacia la solicitud de CORE, pero si usted no piensa solicitar los fondos de CORE, igual le puede ayudar y también hay grabaciones anteriores y se va a ofrecer en inglés y español. ¿Algunas otras preguntas o comentarios? Siempre estamos interesados en los aportes de ustedes, en las sesiones individuales y lo que puede ser útil para ustedes. Va a haber una encuesta pronto, ya sea hoy o mañana, y queremos que esté al tanto. Si usted está inscrito para estos eventos, estará en la lista de correo, pero le animamos que tome algunos momentos. Yo sé que hay muchas, muchas encuestas que hay que llenar, pero realmente prestamos mucha atención a sus aportes y puede que reciba una tarjeta de regalo si usted es uno de los primeros que responde. Necesitamos y queremos saber de usted tocante a lo que le puede ser útil más adelante. Estén al tanto de eso. Queremos agradecerles por estar aquí, por su interés. Gracias, Eva, por compartir la plataforma de DataShare y todas estas maravillosas herramientas y de invitar a Jennifer fue una conversación muy interesante. Por favor, use estos códigos QR para darnos aportes sobre la sesión de hoy. Háganos saber si tienen alguna idea, algo que quieran compartir. Nos vamos a quedar por unos momentitos. Si hay algunas preguntas restantes, gracias por su participación, por la interpretación y traducción. Siempre se agradece. Y es todo.